Saludos. En este videotutorial estaremos creando la actividad de Fill in the Blank dentro de la plataforma Moodle. Nuestro primer paso es añadir una actividad o recurso. El segundo paso es seleccionar contenido interactivo. El tercer paso es identificar en la lista de actividades Fill in the blank. Nuestro cuarto paso es completar los siguientes encasillados: el título, la descripción de la tarea y adjuntar la actividad. En esta sección que dice instrucciones importantes, también está diciendo a ustedes cómo configurar la actividad. En este caso, yo quiero que los estudiantes tengan en blanco Mar Caribe, Océano Atlántico, República Dominicana, Islas Vírgenes, Islas Vírgenes Británicas. Y para eso, yo lo que voy a hacer es que les voy a poner los asteriscos al principio y al final de la palabra. Una vez configurada mi actividad, procedo al sexto paso, que es configurar la retroalimentación. Esta retroalimentación no es obligatoria, pero en ella usted puede escribir excelente trabajo, buen trabajo, reintente nuevamente la actividad. Nuestro séptimo paso es seleccionar la configuración de comportamiento, en el cual usted va a configurar si quiere que se muestre el botón de reintentar, demostrar la solución, utilizar mayúsculas, minúsculas, si los acentos son importantes, la ortografía, usted lo configura en esta sección. El octavo paso es marcar aquí los cuatro encasillados, y en la sección de calificación, bien importante, si esta actividad es formativa, nota máxima debe decir 0. Si la actividad es sumativa, en nota máxima usted adjudicará la puntuación correspondiente. Una vez terminado, le decimos guardar cambio y mostrar, y nos va a presentar la actividad. En esta ocasión voy a estar realizando la actividad. Una vez realizada la actividad, podemos observar que hay unas que están incorrectas. A esta la voy a dejar sin acento para que ustedes puedan observar qué sucede en la actividad. Una vez le digo revisar, me va a decir que está correcto y que está incorrecto. Me puede mostrar la solución o reintentar nuevamente. Recuerden que el mostrar la solución, usted lo puede configurar en mostrar o en ocultar. Y esto sería todo.